preguntar al marido mío qué opinó allá. Me gusta más la cerveza que las mujeres. ¿Qué es que la cerveza? Tú la encuentras en cualquier sitio fácil. Te la bebes caliente. Fría, no te dicen nada. La cerveza tú la orinas, no te peleas. La cerveza tú la erutas, no te dicen nada. Tú te das una cerveza y le das la espalda, se queda calladita. Tú te das una pequeña, una mediana o una jumbo, grande o pequeña. La cerveza no hay que bañarla para que sepa bien. Además, la cerveza, ¿tú estás seguro que fuiste tú el camarero? La destaparon. Señores, les voy a hacer una preguntita fácil. Una preguntita fácil a mi gente de aquí. ¿En qué se parece la paloma, la esposa, el soltero, la soltera y el ancianito a la paz y al pájaro? ¿Está fácil? ¿En qué se parece la paloma, la esposa, el soltero, la soltera y el ancianito a la paz y al pájaro? En que la paloma es el pájaro de la paz, la esposa la paz del pájaro, la soltera no conoce ni la paz ni el pájaro. El soltero, el pájaro no se lo deja en paz, y el ancianito en paz tiene su pájaro. Yo tengo una amiga que se fue a Curazao y a la semana le envía un telegrama al esposo mandándole a decir: favor, enviarme papeles de divorcio. Encontré un compañero que reúne las condiciones de un BMW modelo 2009. Ese tipo, diablo, vuelve y lo lee. Favor, enviarme papeles de divorcio. Encontré un compañero que reúne las condiciones de un BMW modelo 2009. El tipo va a la agencia y le dice: dime la característica de ese vehículo. Le dicen: es más resistente, pone el motor a lubricar rápido, se para cuando quiere y tiene la palanca más larga. Dice el tipo: me botaron. A las 3 semanas le envían un telegrama a la esposa mandándole decir: ahí te envío papel de divorcio. Encontré una mujer que reúne las condiciones de una jipeta Mercedes-Benz modelo 2009. La tipa dice: ¿cómo? Va allá a Curazao a una agencia y le dice: dime la característica. Le dicen: es más resistente, no se recalienta, tiene una mayor comprensión, tiene un escape silencioso, no bota el aceite por diferenciar y tiene acción trasera y delantera. Buenas noches, bienvenidos sean todos. Señores, estamos revisando. Pon atención, óigame bien. Estamos revisando porque hay personas que entraron armadas y no podemos permitir eso.
Yo soy la seguridad de este evento. Ay, ay, qué mala estoy. Uy, ay. Señores, vamos a revisar. Así que, por favor, las damas se pueden quedar sentadas que no estamos buscando cuchillas. Por favor, cooperen con la seguridad. Los caballeros que levanten la mano. Vamos a ir por allá para ver cuáles son los que están armados. Ay, gracias, qué bello. ¡Uy! Ay, Dios mío. Ay, Padre Celestial, ¿y qué es esto? Ay, una 9 milímetros de 16 tiros. Ay, dicen que un calvo saca otro calvo. Vamos a ver si es verdad. De pie, levante los brazos, por favor. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya me muero! Una escopeta 12. ¡Ay, ay, ay, calvito, qué lindo! Dios bendiga. Padre Celestial, vamos a revisar por este lado. Agárrame aquí. Ay, Dios mío, vamos a ver aquí. Una vueltecita para que el público te vea lindo. ¡Aplauso para él! Vamos a ver. ¡Uy! Siéntate, azaroso. 38, cañón corto. Así no se hace. Agárrame aquí, dame. Ay, préstame este, ay, préstamelo, no sea así, odiosa, pues está bien, me llevo este. ¡Ven! ¡Ah, no, ah, no! ¡Ven tú, ven! ¡Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver aquí! ¡Ay, Dios del staff! Gracias. ¿Quién la pagó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, chiquitico, como me gustan! ¡Más vale un chiquitico juguetón con un grande manganzón! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya sí me incomodé! ¡Rambo, Rambo! ¡Ay, señor, déjeme subir! Espérate que yo tengo mi vuelo. ¡Ay! ¡Ay, señores, discúlpenme por la interrupción, pero ustedes saben que cuando uno es la seguridad de los eventos, tiene que estar pendiente de todas estas cosas. Las armas de fuego no se pueden usar en establecimientos como este. ¡Ay, Dios mío! Perdóneme que yo llore, porque lo que pasa es que yo nunca quise ser guachimán. Mi sueño era ser guardia, hasta que un día Soto Jiménez me enganchó. Eso fue antes de Alu García. Ay, Dios mío, pero ahí sí yo era feliz, porque mi amor, yo me metí en ese baño así, llenecito de hombre, de guardia, y yo tirando el jabón para recogerlo, y yo tirando el jabón y lo recogía, y tiraba el jabón y lo recogía, hasta que un día llegó un general como de 7 pies, con los ojos verdes, grande y fuerte así, dice, ¡formación! Y yo salgo para allá y me meto con todos los guardias y me pongo en la fila. Dice ese general, óyame bien lo que vamos a hacer. Cuando yo me pare frente a cada uno de ustedes, me van a decir fuerte y claro su nombre. Y va ese general caminando así, y se le para delante a uno. Dice el tipo, ¡Ricardo, señor! Y yo mirando a mi hombre, iba ese general caminando y se le para delante a otro así, ¡pam! Y dice el tipo, ¡Pedro, señor! Y yo mirando a mi hombre, y viene ese general caminando y se me para delante a mí, ¡pam! Digo yo, ¡hola! ¡Ay, se me bajó!
Y me dice él, pero bueno, usted se está volviendo loco, ¿eh?